para Cyber de Inmobiliaria Imagina. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos hoy día con Matilde Burgos, reemplazando a Mónica Rincón, que está en Estados Unidos cubriendo las elecciones. Así por cierto, honrada. Francisco Covarrubias, ¿cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? Y Paula Escobar. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenida, Mati. Vamos a estar con nuestra invitada, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en un ratito más. Y por mientras estamos, ya entramos de lleno al test de tolerancia, donde Paula tiene la primera palabra. Bueno, mi test de tolerancia de esta semana se trata de este videojuego en que se incita a matar a la actriz Daniela Vega y a otros personajes como el periodista Rafael Cavada y otros. Es un videojuego que se conoció esta semana en que un grupo o una persona que todavía no está identificada creó este videojuego en que, como les digo, incita a matar a Daniela Vega, que además de ser una muy destacada actriz, la protagonista de Una Mujer Fantástica, ganadora del Oscar, es el emblema, yo diría, más importante de la comunidad trans en Chile y también un ícono mundial de las personas transexuales. El viernes, Juan Pablo Hermosilla, abogado de Daniela Vega, presentó una querella invocando la ley de prensa, el artículo 31, que condena y sanciona promover el odio por razones de raza, de género y otras causales. Y esto entonces ya está en manos de la justicia. Quiero contarles además que hablé con Juan Pablo Hermosilla y me contó que esta persona que ha creado el videojuego, al parecer, tomó contacto con Daniela Vega. No se sabe si exactamente él es o no la persona que lo hizo, se identificó como tal. Y parece que asustado frente a la querella que se le iba a venir encima, explicó que esto era un juego, que se le había pasado la mano, pero que en el fondo no quería provocar un daño. Dicho esto, yo creo que es muy importante que Daniela Vega haya tomado la decisión de llevar esto a la justicia, porque hay que poner un límite muy importante en esta incitación a la violencia y al odio contra la comunidad trans y la comunidad LGBT, si lo ampliamos realmente a cómo estas cosas van pasando en nuestra sociedad. También porque banalizar la violencia es muy grave y porque también este personaje no puede hacer este tipo de juegos, como dice él, que es solo un juego, sin darse cuenta de las consecuencias que eso tiene en la violencia que están sufriendo ahora muchas personas de la comunidad trans que se sienten amenazadas, y especialmente porque es una comunidad que ha sido históricamente discriminada, postergada, hostilizada, denostada y que recién en nuestro país y en el mundo están teniendo los derechos que les corresponden. Además, y con esto termino, Fernando, mi test de tolerancia, yo quiero decir que no solo no pasa el test de tolerancia toda esta idea del videojuego y sus creadores, sino que también no pasan el test de tolerancia aquellos que sin hacer videojuegos groseros de este tipo, sí están permanentemente socavando, denostando, denigrando y ridiculizando a la comunidad trans y a la comunidad LGBT en Chile a través de distintos foros, a través de sus tribunas públicas, siempre poniendo el punto de que es una comunidad que no tiene los mismos derechos que el resto debido a su orientación sexual. Así que yo creo que ellos son también cómplices pasivos de después personajes, como les digo, como este creador de videojuegos, pero también hay unas personas que son cómplices pasivos de esto, que están todo el tiempo minimizando y socavando los derechos que esta comunidad tiene, sobre todo después de todo lo que le ha tocado sufrir a lo largo de su historia. Así que no pasan el test de tolerancia, creador del videojuego y todos los demás que de alguna manera van creando las bases para una violencia de este tipo. Bien, mi test de tolerancia van a ser 8 localidades con probablemente uno de los porcentajes más altos del apruebo en el último plebiscito. Voy a decir cuáles son. Mejillones con 89,56%, Tocopilla con 90%, Huasco con 90,41%, Freirina con 91,77%, Quintero con 81,33%, Puchuncaví con 84,07%, Cabildo con 87,72% y Petorca con 90,52%. Podría haber seguido con muchos más, pero esto es un Twitter que subió una persona que no conozco, que se llama Alexis Ceballo, recogiendo esto. Y yo quiero aquí hablar de una palabra fuerte,
el crimen de Estado. Yo creo que nosotros estamos asistiendo desde hace ya muchísimo tiempo a un crimen de Estado. Cuando el Estado, con la utilización de sus propias reglamentaciones y leyes, le coloca a las personas una condición atmosférica o medioambiental absolutamente insoportable, con cualquier excusa que sea a futuro, que mayor crecimiento, mayor entrega de empleo, pero te aniquila la vida y te transforma en zona de sacrificio, la gente esa lo resiente y lo daña y no puede salir. Y la primera vez que le piden expresarse sobre un montón de cosas que tienen que ver con justamente esas medidas, responde así. Todo esto que está pasando en el caso del cambio climático y el impacto del medio ambiente es un poquitito como cuando un tribunal determina que un menor de edad se tiene que ir al Sename. Es legal, es institucional, pero pasa hoy día, por las condiciones que hay, a ser también un crimen de Estado. Lo metes donde la persona tiene más posibilidades de salir pésimo que de salir bien. Exactamente, que las personas que viven en estas comunidades de zonas de sacrificio. Y eso me parece absolutamente insoportable que continúe siendo así, incluso desconociendo fallos judiciales de la Corte Suprema. Matilde Burgos. Absolutamente de acuerdo. Bueno, mi test de tolerancia tiene que ver con la inclusión de los independientes en las listas para los constituyentes y tiene sobre todo que ver a partir de la votación que se dio en el último plebiscito, porque me parecía ya intolerable que no pudieran entrar cuando fueron protagonistas del estallido social las personas comunes de la calle que fueron las que salieron a marchar, por las que además los partidos políticos en ese entonces expresaron una solidaridad, un deseo de inclusión tremendo, pero a la hora de ceder espacios de poder, eso no se ve reflejado en la incorporación de estos independientes. Han habido algunos proyectos, pero todavía las barreras siguen siendo muy altas para que un independiente efectivamente pueda ser constituyente. Y la votación del pasado domingo dio una luz clara de que las personas con este 78,99% que votaron además por la Convención Constituyente no quieren tener a los políticos tradicionales, sino que quieren un cambio de gente, un cambio de rostros, y esta es una posibilidad también para la política y para los partidos políticos de incorporar a la gente y de, entre comillas, recuperar la legitimidad con ellos. Hace dos semanas se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que baja un poco estas barreras que son tan altas. Les baja el porcentaje que tienen que presentar las listas de independientes, también permite que se le baje el porcentaje a los que van por fuera, y también permite una cosa que se instituyó el CERVEL, que es para la firma electrónica. Esas son las cosas que permite, pero no se aprobó los pactos territoriales, que si una lista ve que tiene cierta conexión con el distrito, puede ahí entonces ir en ese grupo. Bueno, eso no se aprobó, y si eso no se aprueba, todo lo demás pasa a ser música, porque finalmente no van a poder ser electos. Y esa es una gran pérdida. Ahora, no todo está perdido, porque este proyecto, como yo les contaba, hace dos semanas pasó con una tremenda mayoría, creo que fueron 116 votos, 114, solo dos personas no votaron a favor. Pero pasa ahora el Senado, el martes hay discusión en la comisión, y ahí podría hacerse una indicación a este proyecto para bajar aún más estas barreras y poder entonces permitir nivelar la cancha, que es lo único que están pidiendo los independientes. Se necesitarían 7 firmas. Es una tremenda interpelación para el Senado de si van a estar dispuestos a poner en papel y en firma lo que el 18 de octubre estuvieron todos por poner en los micrófonos. Así que ese es mi test de tolerancia, pendiente de lo que vaya a pasar el próximo martes. Francisco. Sí, bueno, mi test de tolerancia tiene relación con la muerte del carabinero que hemos sabido, Eugenio Naim Caniumil, paradójicamente un carabinero además de origen mapuche, y hemos conocido un nuevo acto de violencia, un acto gravísimo además,
en la ruta 5, o sea, en un lugar más o menos transitado. Ellos se dirigían a un operativo dictaminado por la justicia. Hemos hablado muchas veces en este programa y en otras partes, ¿cierto?, sobre la necesidad de reformar Carabineros, la necesidad de actualizar sus protocolos, y esto no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Acá hay una muerte inocente de una persona que detenta el poder que el Estado le ha dado para, en el fondo, ejercer la fuerza legítima, como es la función de los policías. Y me parece que en este caso, como en los otros casos que hemos venido escuchando y viendo en la Araucanía en los últimos años, creo que la violencia, los actos de violencia, las armas que se están usando, la quema de escuelas, las quemas de maquinaria, las quemas, han ido transformando a la zona en un lugar realmente de una conformidad social y de una violencia muy grande. Yo creo que frente a actos como estos, lo fundamental es separar lo que son aspiraciones legítimas de las personas que viven ahí, tanto de mapuches como no mapuches, pero todo eso forma parte de la discusión propia de un Estado democrático. Creo que si no apartamos la violencia, es como un lugar común decir esto, pero nosotros vemos que las condenas que hemos recibido han sido tibias. Esto ha pasado, digamos, como quien dice, como una noticia más. Y cuando nos dejamos de sorprender de los actos violentos como estos, entonces es cuando realmente estamos empezando a perder esa pelea. Yo creo que declaraciones como la que hizo la CAM, digamos, pese a que ellos no se adjudican el atentado, pero como dice, esto es culpa del Estado. No, por favor. Acá realmente la violencia nunca va a ser culpa, digamos, de aquel que está mandatado para, en el fondo, poner orden en una zona. Y en este caso, entonces, lo que requerimos es que todos, la sociedad, todos los políticos de todos los sectores realmente condenen estos hechos. Nosotros vivimos en distintos países las mejores, digamos, prácticas que hemos visto en países como ocurrió en Latinoamérica y en España y en otros países europeos, es que realmente los violentistas son aislados. Si no aislamos a los violentistas, entonces esta guerra la van a ganar ellos. Esto, yo no digo que esto sea una guerra, digo que realmente el terrorismo no puede tener cabida en una sociedad democrática, y estos son sin duda actos terroristas. Bueno, yo estoy de acuerdo, por supuesto, con Francisco, que la muerte de este carabinero, Eugenio Naín, es completamente inaceptable, merece todo el repudio, toda la condena. Otras veces lo hemos comentado en esta misma mesa. Desde luego que todo lo que está pasando en la Araucanía en términos de violencia, en este caso contra un carabinero, pero también ha sido una violencia permanente, que no pasa en este gobierno, viene de gobiernos y de décadas. Yo creo que ya requiere, Francisco, más allá de la condena de distintos sectores políticos, que es un gesto, si podríamos decir, moral o simbólico, que es muy importante, pero esto ya requiere que de alguna vez alguna de todas las comisiones, proyectos de reforma encargados, logre dar con un plan que realmente funcione. Porque desde mi punto de vista, por lo menos, lo que está pasando en la Araucanía es un Estado que está fallando. No digo un Estado fallido, pero un Estado que está fallando en el rol mínimo que es garantizar la seguridad de quienes habitan en ese lugar. Y yo creo que ya excede completamente a partidos políticos, coaliciones. Este es un problema que se arrastra y que, sin embargo, no se logra el Estado chileno, con toda su institucionalidad, dar una solución real. Y vamos a seguir viendo esto hasta que realmente el remedio, esta vez, sí resulte. La ministra Rubilar, que la tuvimos acá también conversando, tiene mucha, obviamente, entusiasmo y ganas de crear diálogo, conversar, pero hemos sido testigos de millones de comisiones y grupos de trabajo que han tratado lo mismo, y la verdad es que llegamos siempre a lo mismo. Pero es que hay que separar, Paula, a mi juicio, lo que son las demandas legítimas mapuche con lo que son los actos violentos. Sí, o sea, yo creo que no podemos enfrentar la violencia con la atenernos a las demandas, porque son caminos paralelos. No, yo no digo eso. Claro. Yo sé que no lo dice, yo creo que sí hay un punto que el Estado tiene que resolver, y es resorte del Estado, como decía la Paula. Aquí llevamos décadas, o sea, desde que se separó
en la zona de la corona española, que es el Estado chileno el que ha intervenido, a veces muy violentamente, en la mal llamada pacificación de la Araucanía. Hasta ahora, el problema no es de ningún gobierno, el problema es que como los gobiernos se confunden con quién es el jefe de gobierno, se confunde con quién es el jefe de Estado, la mayoría de las veces va cambiando la política de un gobierno a otro, y eso no puede seguir pasando. O sea, tiene que abordarse como un tema de Estado, que es, porque además están surgiendo ahora otros grupos de los que no se tenía registro, que están aprovechando esa situación de conflictividad y de tal vez la habilidad que hay en esa zona para infiltrarse con otros intereses. Por lo tanto, yo creo que el Estado, como Estado, debiera asumirlo, y en una tarea larga que no va a ser sencilla y que tiene muchas partes además. Mira, hay un montón de cosas que a mí me llaman mucho la atención en una serie de sucesos que pasan en la Araucanía. Uno, estamos bastante claros a estas alturas que el problema de inteligencia dentro de Carabineros, pero es mayúsculo. No es mayúscula la palabra, es cósmico, para ponerlo en términos superlativos, digamos. Es cósmico. Montones de cosas que pasan, como el asesinato de este carabinero, se tardan, pero montones de tiempo en averiguar, en saber quiénes son, en trasear eso. Después corre la posibilidad de que haya todo tipo de discusiones y las cosas huelan mal. Hay un problema serio de inteligencia donde se necesita inteligencia, por definición, en una zona de ese tipo. Por otra parte, cuando el ministro del Interior dice que, enfrentado a una acusación constitucional, que Carabineros no depende de él, sino que depende en determinadas circunstancias del ministro de Defensa, y se comprueba inmediatamente después que eso es un error, si el ministro del Interior no sabe que Carabineros depende todo el tiempo de él, entonces me parece a mí que esto traducido en la puesta en escena de, por ejemplo, crímenes como esos, de lo que tú estás hablando, más montones de otros que se han producido en el pasado, ¿quién los coordina? ¿Quién los arma? ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Qué sucede? Eso es lo que está pidiendo Felipe Cast, el senador, a nombre de los parlamentarios de Evópolis por la zona, que no ha tenido una buena recepción. Él lo que estaba pidiendo es un ministro que coordine efectivamente la inteligencia y coordine las acciones ahí en esa zona, pero a condición de que está congelando su relación con el gobierno. ¿Qué significa eso? Realmente, en un escenario donde además nosotros pensábamos que Chile Vamos iba a estar súper unido el 26 de octubre, y fíjate cómo está. Sí. Mira, déjame decir una cosa como esa, quizás por ser más viejo lo voy a decir más bruto, me da lo mismo, ustedes son muy jovencitos. ¿Pero qué significa congelar una relación con el gobierno? Cuando tú eres partido de una coalición y tienes ministros propios y tienes parlamentarios tuyos y tienes... Si tú quieres hacerle un tate quieto al gobierno en serio, bueno, aplica la fuerza de tu propia gestión. Saca, pídele a tus ministros que renuncien si no quiere colaborar con el gobierno. Sí. ¿Qué significa congelar? Bueno, es una buena pregunta, porque yo no tengo ninguna respuesta a eso. Ahora, el punto central es que yo creo que si no partimos de la necesidad de condenar, si no partimos de la necesidad de establecer que esto no tiene que ver con las demandas mapuches, sino que estos son actos terroristas, porque el terrorismo se enfrenta, y lo hemos visto en muchos países, como se enfrenta el terrorismo, y que se enfrenta con el legítimo uso de la fuerza, algo que ya hace más de 500 años, digamos, toda la teoría política la ha establecido, y que son armas, se enfrentan con armas, lamentablemente. Eso no tiene nada que ver con las reivindicaciones mapuches, de lo cual se requiere diálogo, se requiere lo que nos dijo la ministra Rubilar, se requiere... Y en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, Pedro Cayuqueo, que hizo un Twitter, digamos, condenando absolutamente, categóricamente los hechos, y sin embargo ha recibido un bullying vía las redes sociales por esto. Yo creo que necesitamos esos actos, los de Pedro Cayuqueo y los de otra gente que en el fondo... Nadie puede sospechar de que no era una persona... Un pequeño comentario a lo que contaba la Matilde, que pedía Evópolis. Yo creo que Evópolis ha estado bastante confundido como partido hace harto tiempo, digamos, quizás porque su opción de una derecha liberal en realidad no son ni tan liberales. O sea, todo no es lo que va apareciendo, pero esta vez... Yo creo que ya bordean el ridículo con esto, como dices tú, de congelar las relaciones. Y también a mí me parece una aproximación muy antigua, muy siglo XX, esto de poner un zar, un gran hombre,
no una, nunca, siempre un hombre. Siempre un hombre, nunca es una mujer o una zarina, a cargo de solucionar un grave problema. Yo creo que esas aproximaciones son totalmente pasadas, porque cuando los problemas son estructurales, por más brillante que sea un hombre o una mujer, no puede resolver todos los problemas solo. Entonces, oye, yo creo que eso evita la reflexión de fondo de las reformas que hay que hacer. A ver, eso es por el lado de lo que pasa a raíz de, gatillado por el asesinato de este carabinero. Pero todavía se siguen sacando cuentas de lo que pasó el domingo pasado. Sí. Todavía hay un montón de cosas que no tienen que ver necesariamente con un partido o con otro. En todas partes, A mí me sorprende de pronto que hay una serie de personas, no sé si que a usted le pareció lo mismo, una serie de personas que todos se levantaron el lunes siguiente diciendo que eran ganadores. Sí. No, nadie perdió. Chile ganó porque... Ahora nadie votó rechazo también, parece. Casi nadie votó rechazo. Bueno, el único partido que solamente defendió tres comunas como partido tres comunas el rechazo en la, públicamente, que fue la UDI, es el que más complicado está y está viviendo momentos internos que son bastante complicados, fíjate. Porque esa unidad que se pretendía que iba a existir para nombrar esta lista única de constituyentes, todavía no lo podemos ver. No se han hecho, dentro de la misma UDI se ha planteado que no se han hecho los mea culpa. Hay un problema porque Jacqueline Van Rysselberghe quiere además extender el periodo de su presidencia, algo que está pidiendo, pero que por los estatutos y por la misma ley electoral no es posible. Están viendo cómo integrar también a Pablo Longueira, que es uno de los ganadores. Me contaban que probablemente esta semana se nombre un equipo de buscadores de constituyentes, que va a estar Pablo Longueira, va a estar Marcela Cubillos, va a haber gente distinta, Felipe Salaverry también me lo nombraron, Javier Macaya, para definir estos 179 cupos, que vamos a ver si además van en una sola lista, porque el Partido Republicano también está metiendo más pelos a esa sopa. En ese sentido Chile Vamos tuvo un error, que la verdad es que fue una pelea que hubo interna durante varios meses, en cuanto a si llamar a votar rechazo o no. Y eso significó un rompimiento, porque en la propia UDI de la cual tú estabas hablando, el mayor líder indiscutido y además sus alcaldes, claro, que de comunas populares, sí, y masivas, digamos, llamaron a votar a prueba. Por lo tanto, se hizo una desafección y fue claramente haberse atrincherado en el rechazo, que finalmente le significa partir, digamos, con una derrota a cuestas. Pero al mismo tiempo, esto, mucho del cálculo, me parece a mí, que hubo en la UDI fue por decir, bueno, no le regalemos a José Antonio Kast el rechazo, digamos, no le regalemos a él todo el porcentaje que obtiene. Sin embargo, ahora la pregunta que tiene que hacerse Chile Vamos es si lo quiere incorporar a José Antonio Kast y al Partido Republicano, en cuyo caso el valor que ellos quieren y Chile Vamos quiere ofrecer de moderación frente a una izquierda que se ha izquierdizado, bueno, se empieza a caer como argumento. Se les dibuja el proyecto. Porque evidentemente las posiciones de José Antonio Kast y del Partido Republicano han sido bastante radicales. Sí, y en ese sentido yo creo que esa tensión va a estar muy presente en las próximas semanas. Sí, yo creo que, fíjense, Fernando, como decías tú, el día 25 la celebración, qué sé yo, el día 26 supone que Chile Vamos entero va a estar, ¿te acuerdas que siempre decían? Al día siguiente tendremos una sola lista, por supuesto que no fue, y también las celebraciones en la oposición duraron, digamos, y además tardíamente, y al día siguiente también empezó la calculadora y los problemas. Yo creo que sobre todo las crisis identitarias de cada partido y de cada bloque, en particular obviamente en Chile Vamos, porque quedaron divididos entre, o sea, la mayoría, digamos, de ellos por el rechazo, pero también una buena parte, se calcula que la mitad, algunos dicen la mitad, un cuarto del votante de derecha votó apruebo, con figuras tan importantes como Lavín y Desbordes votando apruebo, etcétera. Entonces yo creo que acá el punto, desde el punto de vista del ciudadano, que es lo que es muy importante, es que las personas realmente tengan la capacidad de entender transparentemente por quién están votando. Y siento que acá se está inaugurando como una especie de baile de máscara en que quieren meter dentro de una sola lista, en el caso de la derecha, desde José Antonio Kast, como dice Carlos Larraín, por supuesto que hay que ir con José Antonio Kast, que por supuesto está fuera de este gobierno, no comparte el ideario de este gobierno, digamos, no cree que este gobierno es suficientemente de derecha, sin embargo, muchos estarían felices de meterlo para adentro, tragándose sus diferencias identitarias y el tipo de derecha en la que creen y de sociedad en la que creen, a cambio de lograr tener más constituyentes. Y por otro lado, vemos en la centroizquierda que está pasando también un poco lo mismo: cómo va a haber una lista, cómo van a haber dos, quiénes caben. Y yo creo que acá lo que más me preocupa a mí es que finalmente
empiecen a bajar, digamos, empiecen a ver estas promociones, una especie de publicidad engañosa de las candidaturas para que se vote por una lista en que en realidad te toque votar por alguien del partido José Antonio Kast cuando tú en realidad estabas pensando o te sentías parte de una derecha moderada, liberal, no tengo idea, o viceversa. Entonces, yo creo que es muy importante sincerar eso. Y por último, yo pienso que en la derecha en particular hubo, digamos, se produjo un clivaje nuevo. Tener el 20%, sacar el 20% con el rechazo, los que votaron por el rechazo, que se supone que es la derecha más de derecha, más dura, y no hacer una reflexión, porque en Chile ya ahora esto quedó para la historia, así como que los que votaron sí, los que votaron no, eso quedó para la historia, digamos, una votación que nadie puede decir que no se acuerda por qué votó, también va a pasar con esta. Nadie va a poder decir en 20 años más, yo en realidad no me acuerdo lo que voté en el plebiscito del 25 de octubre. Es un nuevo clivaje. Mira que hay algunos que se tienen que hacer cargo. Hay montones que dicen que votaron no y nadie, de una forma de comprobarlo. No, si después nunca más nadie votó no. Es una autoridad, sí, claro, ¿no? Claro. Ni por el rechazo. Ahora, fíjate que sobre todo dentro de la UDI, porque ha levantado rechazo en Renovación Nacional y también en Evópoli, esta inclusión del Partido Republicano y de José Antonio Kast, la UDI está por incluirlo, o sea, dicen nos vamos a jugar enteros porque él entre en nuestra lista, pero están muy conscientes de que la estrategia de José Antonio Kast es una estrategia de choque, parecido a lo que ha hecho Vox en España, que tiene esta... Y polarizante, además. Claro, que tiene más tiende a enfrentar que aglutinar. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a dar todas las opciones, probablemente él no entre porque tiene esta estrategia, pero nos va a terminar culpando a nosotros de todas maneras. Lo planteó muy, muy claramente a mi modo de ver Mario Desbordes el otro día en una entrevista. Él dijo, cuando a mí me tratan de traición... Y después me dicen que tenemos que estar todos unidos y con los bracitos en alto, algo falla ahí. En algún momento sí. hay que sincerar. Hay bueno, que de alguna manera sincerar el problema. Un rato más. Yo claro. Creo que ese es un tema central para ella, porque obvio. En el fondo ella que aspira a liderar el sector. Ahora, yo creo que dentro de la oposición está muy compleja también la situación. Yo creo que es muy poco factible que haya una gran lista. Uh-huh. Y además se produce finalmente... digamos, una imposibilidad de juntar, como decía Francisco Vial en una entrevista hace dos días, desde Velasco, que además no quiere ser candidato, pero no sé por qué lo metió sí. A él, al Partido Comunista, digamos, porque la verdad es que las concepciones de democracia, las concepciones de país, las concepciones de desarrollo, las concepciones de todo, son tremendamente distintas, y yo creo que le hacen mal a la democracia, digamos, el tratar de forzar una cosa como hicieron los peronistas en algún momento, donde caben todos, claro. Los de derecha, los de izquierda, los masones, los católicos, todos. Eso termina pasando una cuenta. Yo creo que el elector tiene que saber por quién está votando, tiene que saber qué proyectos quiere. ¿Quiere el proyecto de José Antonio Kast? Vote. Pero para saber si realmente lo representa o no lo representa. Pero claro. Pero este forzamiento creo que le termina haciendo mucho daño a los países. Digamos. Bueno, probablemente en la oposición vayan dos listas. Dicen que hasta tres podrían ir. Claro, hasta dos dicen que electoralmente sí. Podrían no perder tanto. Incluso dicen que hay que desdramatizarlo en las dos listas. Ahora, Ricardo Lagos Weber también decía en una entrevista, la unidad por la unidad no resultó, fue lo de la nueva mayoría, que en el fondo pegotearse, digamos, por llegar al poder y sin tener bien elaborado cuál es el proyecto común, obviamente que no funciona. Yo creo que acá Unidad Constituyente está agarrando bastante vuelo, a pesar de las nubes que pueden pasar, en el sentido que están tomando nuevas iniciativas. Ahora tienen un grupo que está discutiendo la reforma tributaria, que es un tema que va a tener que pasar, digamos, con el nivel de gasto que estamos teniendo. Va a tener que haber una reforma tributaria en un momento. Pero Unidad Constituyente es sí. La Concertación, ¿no? Más el PRO y Ciudadanos. Y están buscando también ampliarse más. Pero están, si Ciudadanos era Concertación. Bueno, pero Marco Enrique. Oye, pero... no digo que sea malo, sí. Pero digo es interesante bien. A veces administrar la victoria, llamémosla así, tiene más complejidades que administrar la derrota. La derrota en una de esas, sí. Haces el arqueo, ves lo que te queda, pegas dos charchazos a quienes se portaron mal y tratas de reordenar la fila. Administrar la victoria es complejo, sí. Porque primero todos se declaran victoriosos y que sin eso, esa persona nunca se hubiese dado la victoria. Tienes que armonizar las cosas para un futuro cercano. Y yo el único punto que quiero hacer aquí es, una vez más, un poco lo que estaba diciendo tú, Francisco, que cuando faltan las ideas, se sustituye con caras. Cuando tú tienes ausencia de ideas que te generan
una línea, una columna vertebral detrás de lo cual puedes poner a distintas personas a materializar aquello, pero cuando te fallan las ideas matrices porque no sabes todavía exactamente qué proponer, la alternativa que salta de inmediato son, pongamos caras. Claro, rostro pongamos carismático. Ex parlamentario, ex... Están todos ahí. Y yo te tengo que ser honesto. Me encantaría ver cuántos votos sacan alguna de esas personas que creen que porque alguna vez estuvieron en el Parlamento o alguna vez fueron ministros o ministras, y porque tienen una vida histórica en materia de política profesional, tienen una mayor ventaja para salir y tienen muchas ganas de cobrar el sueldo de constituyente. Sí. Oye, yo quiero hacer un pequeño punto respecto a la centroizquierda, que yo creo que acá hay un partido chico pero que va a jugar un papel muy relevante, que es el Partido Liberal de Vlado Mirosevic en el Frente Amplio, porque también esto está dentro de una... Sí. Digamos, una cosa hamletiana del Frente Amplio, de si se alía, como quieren muchos, con el Partido Comunista el Partido Liberal acaba de tener algo muy importante que decir respecto de para dónde va el Frente Amplio. Ok, vamos a probablemente a conversar alguna de estas cosas también con nuestra invitada en un ratito más. Hacemos una pausa y volvemos con Evelyn Matthei.
estamos de vuelta y ya tenemos a nuestra invitada, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Bienvenida a Tolerancia Cero, alcaldesa. Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar aquí con ustedes. Alcaldesa, mi duda central desde que lanzó su candidatura es conocer la génesis de la candidatura, porque uno podría decir esto surge por un arrebato, pero usted también es lo suficientemente inteligente. Usted ya vivió una candidatura donde tampoco lo pasó tan bien. ¿De dónde sale? ¿Es esta declaración que da aquí en Tolerancia Cero Joaquín Lavín la gota que le rebasó su vaso? ¿Fue una conversación que yo supe que tuvo la noche anterior con un grupo de parlamentarios de la UDI que fueron a expresarle todo este desazón que tenía la derecha más dura frente a estas declaraciones? ¿De dónde sale? Además que era bastante, digamos, bueno, podría decir, para la moneda que estaba teniendo un candidato que se le estaba saliendo tanto de los márgenes. El 10% fue tal vez la cruz para Joaquín Lavín. Matilde, yo nunca he sido una persona de la derecha típica. Y yo creo que eso es bastante conocido, que he tenido muchas discrepancias a lo largo de mi carrera en muchas cosas. Probablemente soy mucho más liberal que la mayoría de la gente de mi sector. En materia económica, hace mucho tiempo que vengo diciendo también que no basta con luchar contra la pobreza, que eso sí es un elemento indispensable, pero no suficiente. He sostenido siempre que la equidad es absolutamente indispensable en un país, porque uh-huh. de otra manera no va a haber cohesión social. Ya, pero entonces, no me está respondiendo, hay una alcaldesa. No sé qué voy, te quiero ya responder. Lo que quiero señalar es que tengo muchas convicciones que creo que quiero poner en juego, que quiero poner en discusión en nuestro propio sector y que además tiene mucho que ver con lo que pasó el 18 de octubre. Obviamente que siempre detrás de una decisión hay ideas que son como más profundas y hay gatillantes. Sí, el gatillante puede haber sido, ¿no es cierto?, el tema de la socialdemocracia o algo así, pero es un gatillante nomás. Si no hubiera sido ese, quizás hubiese sido otro. Yo siento, digamos, de que hay que poner ideas más allá de si soy candidata, si no soy candidata, si hay otra gente que es mejor que yo o no. Creo que el tema de poner ideas sobre la mesa, ideas en las que creo profundamente y que me ha llevado, ¿no es cierto?, a tener de verdad posiciones discrepantes muchas veces. Recuerdo haber sido la única que votó a favor del divorcio, propuse una cosa del aborto, que casi me llevaron al Tribunal Supremo, el tema de la píldora al día. Pero para mí alguien a pedir que fuera candidata. No, nadie. Sí, yo, nadie. Eso no existió. No existió ninguna conversación con nadie, ni gobierno, con la moneda, ni con un grupo parlamentario, ni nada. O sea, usted fue una sola decisión mía, absolutamente alcaldesa, mía, y de hecho a mi marido le alcancé a avisar 5 minutos antes que saliera. Pero la ya, segunda. Y lo último de esto, ¿el gobierno le dio su apoyo porque también estaba en común no, con Joaquín no, Lavín? No existe nada de eso, no le pidió el apoyo, no me lo han dado. Poco lo que puede ofrecer el gobierno de apoyo hasta el punto. No, pero están manteniendo una cierta neutralidad hasta ahora. Están sí manteniendo una. Yo le quiero preguntar, alcaldesa, a usted lo que ha dicho, como decía la Matilde, que cuando escuchó a Joaquín Lavín aquí siendo ahí sentado, que era socialdemócrata ahora, dijo, no, esto no son, esas son ideas de izquierda, lo estoy citando, no son ideas de nuestro sector y me lanzo. ¿Usted le cree, le compra a Joaquín Lavín, al alcalde Lavín, de que es socialdemócrata? A ver, yo no soy quien... Pero para... usted es una política muy experimental. ¿Le compra sí o no que es socialdemócrata? Yo tengo la impresión que él tiene como una idea de que la socialdemocracia es equidad. En ese sentido se lo compro. Una idea light de la socialdemocracia. Pero lo que pasa es que yo no tengo claro, digamos, de cuál es la de si ellos todos saben cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el social cristianismo, como existe... O sea, no tiene muy claro lo que es. Porque usted sí que dice que son ideas de izquierda y él no la tendría tan clara. Es posible que no las tenga ya tan clara. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Sí. En general existe como una idea romántica la socialdemocracia, como que eso es lo que ha cambiado a los pueblos nórdicos, a Alemania, etcétera. Claro, pero los políticos debieran saber lo que están vendiendo, ¿no? Sí. Bueno, mi siguiente pregunta, alcaldesa, en ese sentido es,
Sí, Joaquín Lavín o no sabe bien lo que es la socialdemocracia y usted está diciendo que son ideas de izquierda. Y eso es lo que quiere. Bueno, y a lo mejor lo sabe. Y lo ¿usted quiere. Entonces cree que si alguien se declara o tiene idea socialdemócrata en Chile, como el 68% de las personas aspira a vivir una socialdemocracia según una encuesta, a ver, pero ellos esa encuesta debieran. Llevaba bueno, a que tú. Pero déjeme era terminar la pregunta. Sí. ¿Usted cree que si alguien, dejémoslo ahí, se siente, adhiere a la socialdemocracia conocida, digamos, como la conocemos todos, no debiera entonces votar por Heraldo Muñoz en vez de Joaquín Lavín? ¿O por José Miguel Insulza o algún candidato que haya sido toda su trayectoria socialdemócrata? Bueno, eso es exactamente lo que pienso. ¿No? Eso, ¿debieran que, votar por ellos? Que en el fondo, cuando uno quiere ser algo que nunca no ha sido nunca en la vida y hay otros que han sido toda la vida eso, efectivamente eso es lo lógico, que uno vote por esa persona. Pero yo quiero señalar lo siguiente, también es cierto que las ideas como más bien social cristiana, lo que yo le llamo economía social de mercado, porque eso es lo que realmente es, ¿no es cierto? Hoy día están gobernando juntos en Alemania, tienen una coalición. Entonces yo tampoco quiero decir, digamos, que ¿por qué está sucediendo eso? Porque en realidad la economía social de mercado, que es una economía social de mercado, y eso es lo que yo siento que en Chile no hemos tenido. En Chile hemos tenido una versión mucho más dura de la economía de mercado. En Alemania, en todos esos países que yo admiro, de verdad se preocupan de la equidad. La equidad es un objetivo político, es un objetivo a buscar. Tratan de que nadie se quede atrás. Esa es la economía de mercado, pero social, en la que yo he creído siempre, que de alguna manera la fundó Adenauer en su minuto, ¿no es cierto? Pero hoy día se han ido acercando la socialdemocracia en la práctica con la economía social de mercado, a tal punto que hoy día tienen una coalición en Alemania y funciona súper bien. Francisco. Voy a hacerle preguntas cortas, ya que no está Mónica Rincón, sí, que le gustan las preguntas cortas. Pero primera pregunta que me gustaría, que es una cosa personal, pero ¿cómo se vive 30 años queriendo ser presidenta? Porque usted el año 92 por primera vez se declaró candidata a la presidencia. No sé, se vive absolutamente perfecto, porque en realidad no ha sido nunca una ambición ser candidata a presidencia. Para pero nada. Pese a eso, lleva 30 años ahí en el ruedo. Y ahora la segunda pregunta que quería relacionado con no, eso. No, yo no he estado en el ruedo. Pero En un minuto, efectivamente, fui muy popular y fue una idea que lanzaron otro, en fin. Después he llegado a ser profesora de un colegio. O sea, a mí en general no soy de las personas que tengan ambiciones, que sienta que no tengo vida si es que no llego al poder. Puedo ser perfectamente feliz, ¿no es cierto?, siendo profesora en un colegio o en lo que toque. Perfecto. Así que no, ahora, no hay ningún drama. Yo creo que es legítimo que le falta, porque los ha tenido todos. Sí, pues, es legítimo para un político querer ser presidente. Ahora, pero mi pregunta es, el año 92, cuando usted lanzó su candidatura. Es legítimo, sí, pero es distinto cuando se te va la vida en eso. Está claro. Cuando es lo que tú ambicionas, es lo que tú dices, es que esto me completa la vida, a cuando tú dices, mira, aquí hay una oportunidad y la voy a aprovechar. Ya, es totalmente distinto. Nunca he tenido esa ambición de necesidad de ser candidata a presidencia. Mi pregunta relacionada con eso era, ¿en qué cambió Evelyn Matthei el año 92 cuando por primera vez lanzó esta idea de ser candidata y ahora? Hay ciertas cosas que no han cambiado y hay otras que han cambiado muchísimo. Obviamente soy mucho más vieja, mucho más experimentada y por lo tanto mucho más desconfiada. ¿Desconfiada de quién? De lo que se dice, de lo que se hace en la política, miro tres veces, jugo harto. En ese sentido, uno tiene un poco más de cuidado en quien pone confianza, ¿no? Yo te diría que soy igual de apasionada con ciertas cosas. Y la equidad es una de ellas. Es algo que me apasionaba en ese minuto, era algo que me apasionaba a los 15 años y es algo que me sigue apasionando. Y el día que me deje apasionar, me salgo de la política. Creo además, pero sí creo que ha ido, claramente en nuestro país ha ido cambiando tanto. Cosas que yo en ese momento pensaba que uno podía dejar pasar, hoy día creo que no se pueden dejar pasar. Adherencia a ciertos principios, etcétera, creo hoy día mucho más férreamente que en esa época. Así que sí, en esencia soy parecida.
pero obviamente que tengo mucho más experiencia bajo el brazo. Alcaldesa, desde el año 1990 hasta ahora, no ha habido ningún presidente o presidenta de la República que no haya sido contraria al gobierno de Augusto Pinochet, o por lo menos que dice haber sido contraria de ese gobierno. Incluso todos dicen que votaron que no. Usted votó que sí. Usted fue partidaria de ese gobierno. ¿Qué tanto eso es un hándicap hoy día para presentarse como candidata presidencial? Yo creo que ya no es un hándicap. Yo creo que los chilenos realmente están tratando primero de ver cómo se les soluciona sus problemas hoy día. Y en segundo lugar, esas son de las cosas en las que uno ha cambiado. A mí en realidad es bien rara mi relación con Pinochet. Para nadie es un misterio que mi padre no se llevaba bien con él. Para nadie es un misterio que tuvieron diferencias grandes. Y obviamente yo en general estaba al lado más bien de lo que pensaba mi padre. Por otro lado, me provocó una enorme molestia el que otros países que habían tenido procesos de violencia similar a la nuestra, estamos hablando de Inglaterra con toda Irlanda del Norte, ¿no es cierto? Estamos hablando de España con la Guerra Civil, trataran de darnos lecciones en cómo uno llega a la paz y cómo uno... Entonces, sin tener mucho cariño por Pinochet, me pareció que era una intromisión absolutamente inaceptable. ¿Alcaldesa, de parte de España, que nunca... ¿Se arrepiente de eso? No me arrepiento, porque ¿sabes lo que pasa? España tuvo una cantidad de muertos en la Guerra Civil enorme. Llegaron finalmente, ¿no es cierto?, una dictadura de mucho tiempo. Y sin embargo lograron hacer una transición donde no juzgaron a nadie. Entonces que venían los españoles a pedirnos a nosotros que hiciéramos cosas que ellos no habían hecho. Pero también había mucha gente en Chile que quería juzgarlo. Una cosa es lo que hacemos los chilenos, que no vengan los españoles a decirnos lo que tenemos que hacer o no. En el caso de Irlanda del Norte, la cantidad de muertos, la cantidad de bombazos, la cantidad de asesinatos era una cosa brutal. Y sin embargo, muchas de esas personas que eran reconocidos como asesinos, que habían matado a gente, perdón, llegaron a ser diputados. Entonces yo, ¿sabes lo que me pasa? Es una cosa bien rara, porque por un lado está esa distancia y por otro lado está esa molestia de que otras potencias vengan a meterse en cómo nosotros nos solucionamos. O sea, desde ese punto de vista, alcaldesa, ¿usted considera que no se haya hecho justicia en todas las cosas que pasaron en Chile? No es tanto el problema porque, bueno, hay ejemplos externos en que tampoco se hizo lo mismo. Bueno, hay experiencias en que... haber puesto de alguna manera distancia y haber mirado hacia adelante fue la solución. Hay otras veces, y eso generalmente, y eso sucedió en la mayoría de los países más desarrollados. ¿Y usted hubiera preferido, alcaldesa, que no se realizaran esos juicios ni esas investigaciones, ni que hoy hubiera detenidos en Punta Peuco? No. A ver, que se hicieran las... A ver... Es súper importante señalar que yo he sido muy crítica de nuestra justicia porque no supo tratar el tema de los derechos humanos cuando estaban ocurriendo. De la misma manera que he sido muy crítica con nuestra justicia por el hecho de no haber podido parar todos los robos que estaban ocurriendo y todos los fraudes que estaban ocurriendo en nuestro país, en el sector público. ¿No es cierto? Aquí ha habido una corrupción galopante. Ya, y la verdad es que la justicia no ha podido actuar. Como ya, pero usted no ha, entonces no está ha de acuerdo actuar. Con de la que... misma manera que no actuó y públicamente dije que aunque yo no tenía muchas cosas en común con el entonces ministro Cerda, que yo sí le reconocía que era el único que se había puesto los pantalones en tema de derechos humanos. Entonces, seamos muy claros. Sí, yo soy muy crítica de los temas de los derechos humanos.
pero acá. Sí, una pregunta, alcaldesa, relacionada con eso. No España ni Inglaterra, sí, que tenían sus propias yayas. Sí, usted dice que este no es un error y no se arrepiente de haber apoyado a Pinochet cuando estaba preso en Londres. ¿Cuál es su mayor error en su carrera política en estos 30 años? Hoy son tantos. Pero el más importante, digo esto es muy importante para alguien que quiere ser candidata presidencial, saber cuál es su lectura de su propia vida. ¿Haber aceptado ser candidata contra Michelle Bachelet? No. No me arrepiento de nada, fue una época muy dura. Yo tenía clarísimo que no había ninguna posibilidad de ganar. Pero la verdad es que hay veces que la vida te pone en situaciones difíciles y si tú no eres capaz, porque tú comprenderás que yo eso no lo acepté pensando que iba a ser candidata a presidenta, pero si no había ninguna sola tampoco, posibilidad. Pero tampoco creo que se imaginó, alcaldesa, no, que lo iban a dejar sola. A ver, cuando me dijeron que querían que fuera candidata presidencial, mi reacción y lo que le dije a Jovino Novoa, y espero que no me reten por decir un garabato, porque a las mujeres no nos permiten, y yo le dije, ¿y esa es la mierda que me estás ofreciendo? Tal cual. Porque tú comprenderás, le dije, que no va a haber un peso. Tú comprenderás que voy a perder, y después todo el mundo va a decir que yo perdí porque era mala candidata. Oiga, entonces no me contestó. Lo tenía súper, súper claro. No me contestó. ¿En qué se ha equivocado? ¿Cuál es el error? Me he equivocado en demasiadas cosas. ¿El error cosas. Político del que se arrepiente más? Usted ha tenido una... Es bien directa, bien... Sí. Es que estoy tratando de acordarme de todos los errores que he tenido, porque he tenido muchos en mi vida. Yo creo que en lo que hoy día... Claro, no tenía en ese momento la... No tenía en ese momento la información que tengo hoy día. Pero yo creo que efectivamente habíamos mucho que le temíamos a que se desarmara todo lo que se podía avanzar en materia de equidad, en materia sobre todo de eliminación de la pobreza, y por eso que votamos que no en su minuto. Que sí. En el plebiscito sí, no. Pero sí, en el fondo, si yo hubiera tenido la información que tengo hoy día, en el sentido de que hubo gobiernos, yo te diría, súper razonables, con los cuales se avanzó mucho en la lucha por la pobreza, probablemente hubiera votado... Alcaldesa, no. Quiero avanzar, porque me llamó la... Más que errores, es no tener toda la información. Uh-huh. Tantas veces uno tiene que tomar decisiones sin tener toda la información en la mano. Me llamó mucho la atención cuando usted se presenta como candidata que... ¿Cuál de las tres veces en los 30 años? Vamos, miremos para adelante. Esta vez usted se ha declarado que va a luchar efectivamente por la equidad entre hombres y mujeres. Sí, real. Absolutamente, ya. Absolutamente, de verdad. Eso, ya está bueno ya. ¿Usted se declara feminista, por ejemplo? Mira, yo nunca me he declarado feminista porque en realidad primero traté de que me reconocieran mis conocimientos en economía. Cuando al principio aparecí en la política, me recuerdo que nos invitaban a programas de radio y de televisión solamente con otras mujeres y solamente para tratar del aborto y del divorcio. Esos eran los temas. Y con otras mujeres, como si el aborto y el divorcio fueran solamente cosas mujeres. Yo fui una buena alumna en Economía en la Católica, entré con buen puntaje, salí bien, etc. Pero me costó 7 años que me reconocieran que yo efectivamente sabía de economía y que podía hablar de economía. Y me acuerdo que la primera vez que me invitaron a un programa de televisión, me acuerdo con Carlos Ominami, que él era senador y yo era diputada, hablar de economía, yo dije, ya, lo logré. Pero en esa época... Si tú te declarabas feminista, te metían en la comisión de familia para hablar del aborto y del divorcio. ¿Y yo quería hablar de economía, yo quería hablar de pobreza, yo quería hablar de cómo sacar... Entonces, pero por ejemplo, desde esa época que empecé a decir, oye, cuidado, este artículo de las salas cuna, que son obligatorias para las empresas que tienen más de 20 mujeres, sí, nos está causando un tremendo daño a las mujeres porque no nos contratan, porque nos pagan menos, etcétera. Entonces, siempre traté de ocuparme de temas de mujeres, pero sin meterme de lleno, porque yo de verdad quería instalarme en lo que a mí me importaba, que era la economía y la equidad. Ese ninguneo que usted describe en lo académico, que había que demostrar siempre tanto, ¿lo ha sentido en su vida política? Sí, toda la vida, obvio. ¿En qué ocasiones? A ver, yo siempre señalo, yo fui 13 años senadora, ¿no? Éramos 8 senadores de la UDI, o sea, en 13 años
siendo 8 senadores, quizás me podría haber tocado alguna vez ser jefe de bancada, ¿no? Nunca. Y ahora es la única candidata mujer, ¿es por eso también su candidatura? Pero lo que quiero señalar es que eso lo notan todas las mujeres que van llegando, porque hay como una especie de techo de vidrio para las mujeres. Y lo notan las mujeres que son gerentas o que quieren llegar a ser gerente de una empresa, lo notan las mujeres que quieren llegar a ser rectora, lo notan las mujeres que están... Y además tengo el convencimiento... cuando estábamos en el Ministerio del Trabajo, me acuerdo que querían que nosotros les ayudáramos en el Ministerio del Trabajo a financiar una encuesta longitudinal de la primera infancia. Entonces le dijimos, sí, les vamos a ayudar. Pero por favor háganos toda esta, como van a entrevistar a muchas mujeres, que son las que cuidan a los niños en la primera infancia, le pedí, mírenme, ¿quién cocina? ¿Quién plancha? ¿Quién hace el aseo? ¿Quién va a hacer las compras? ¿Quién acompaña a los niños? Era desolador. Y todavía. Eso fue hace 6 o 8 años. Entonces, yo realmente creo que aquí se requieren cambios culturales. Y lo último de mis preguntas de mujeres. ¿La UDI es un partido machista entonces? Son todos los partidos machistas. No hay uno solo que no sea machista. Evelina, Francisco. Ah, sí, es que habló de economía recién. Yo me acuerdo cuando usted fue ministra. No, primero, cuando era parlamentaria, dijo que Libertad de Desarrollo congeló o rompió con el Libertad de Desarrollo. Y en 2011 hizo una frase que la traté de buscar, pero no la encontré, pero estoy seguro que la dijo. Algo así como que si siguiéramos los dictámenes del Libertad de Desarrollo terminaríamos en una guerra civil, una cosa así. Quiero preguntarle, porque eso es muy atingente a lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuán responsable, y no quiero decir el Libertad de Desarrollo, porque Libertad de Desarrollo representa algo, ¿cierto? Obvio. ¿Cuán dogmática fue la derecha? ¿Cuánto de eso significa lo que estamos viviendo hoy? Yo creo que efectivamente nuestro sector ha sido muy dogmático. Obviamente que creo en la libertad de emprendimiento. No creo en el libertinaje. Todo lo que sucedió con muchas universidades privadas no fue libertad, fue libertinaje. Cuando uno acepta que entren alumnos con 400 puntos a una universidad, cuando está claro que esa universidad está a punto de quebrar, porque hay informes de la comisión, esta, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo se llamaba, una comisión que veía, entre otras cosas, qué es lo que estaba pasando con las universidades, y les permitían seguir matriculando personas. Y a mí me tocó en la cuarta región, que hicieron una campaña, una universidad, me acuerdo, para que los padres pagaran el año por adelantado porque le daban un 30% de descuento y quebraron al mes siguiente. Entonces, fue a hacer caja. Entonces, la verdad es que ha habido libertinaje en no perseguir la colusión como corresponde. Y en eso, la verdad, hay que ser tajante y durísimo. Evelyn, ¿cuánto influyeron en eso los empresarios, que en el fondo fueron los grandes financistas de la política hasta hace muy poco? Es súper fácil echarle la culpa a los empresarios. La verdad es que el que ejerce el voto es la persona que salió electa y esa es la responsable. Ya, pero entonces, ¿por qué la derecha actuó como actuó, digamos? ¿Por qué un sector importante? No, porque yo creo que efectivamente creen en... O sea, yo creo que tenemos diferencias en lo que creemos. O sea, cuando yo te hablo que creo en una economía social de mercado que tiene como objetivo la equidad, es distinto a una escuela... ¿Chicago? Es que no me gusta como caricaturizarlo. Hoy día la Escuela de Chicago es una de las mejores universidades y en general lo ha sido. Pero en contra de ese liberalismo, ¿no es cierto?, despojado de esa parte social. Una economía despojado de piedad. Es que más que eso, porque cuando uno, por ejemplo, yo conocí mucho a Miguel Kast, el tema de la pobreza, a él lo conmovía. Hizo mucho por ir eliminando la pobreza y creo que se avanzó mucho. No, yo creo que en realidad fueron las generaciones después que se quedaron enamorados de las recetas de los 70. Y obviamente que cuando la economía va cambiando y los problemas van cambiando, también tienen que ir cambiando las recetas. Y eso no fueron capaces de hacerlo. No fuimos. Sí. Perdón, porque me tengo que incluir en eso. Alcaldesa, ¿cuál es el mejor presidente o presidenta de Chile en los últimos 50 años?
Yo te diría que Elwin fue un gran presidente. Pero en su minuto usted no lo apoyó. No, po. Yo era... A ver. Yo no era... ¿Votó por No, yo no voté por él, claramente. Pero lo apoyé completamente en la reforma tributaria que quería hacer, pues. Sí. Recordemos, ¿no? Cuando él llegó a la presidencia y dijo, necesitamos más dinero para gasto social, necesitamos reforma tributaria, Sebastián Piñera, que estaba a cargo de los senadores de Renovación en materia económica, y yo, que estaba un poco a cargo de los diputados de Renovación Nacional, lo apoyamos con todo. Sí. Y de hecho nos valió que fuéramos acusados de traidores, de sí. esto, de vender patria. Y una pregunta relacionada con eso, con ese entonces, modelos de presidente. Sí, no, sí. Es que es súper importante señalar que uno, no por haber votado por alguien, significa que se opone. O sea, yo no entiendo la oposición sí. que existe hoy día. Nosotros entendíamos una oposición sí. como, ok, que le hacíamos contrapeso, claro. pero que bueno, entendíamos pero el revelador que tenía también derecho a gobernar. Se vota por alcaldesa. Le quiero preguntar por una entrevista que vivía el presidente Piñera a Paula Codú en el Mercurio, que dice que en el momento oportuno, porque le preguntan por lo que usted la leyó, dice en el momento oportuno y con una primaria elegiremos a quien permita continuar una obra que está inconclusa. Si usted fuera electa, gana la primaria y es electa presidente, ¿su gobierno sería de continuidad al del gobierno actual? Yo probablemente haría muchos cambios. De hecho, me acuerdo que en algún minuto me sondearon si quería ser yo ministra de Educación en el primer gobierno de Piñera. Entonces yo le dije, sí, obviamente que estoy dispuesta. Yo lo único que quiero saber es si usted me quiere nombrar. Porque yo resulta que no creo en el copago, porque yo no creo en esto, porque yo no creo en el otro, qué sé yo. Entonces, yo estoy dispuesta a aceptar. Es un puesto súper difícil, pero ustedes vean si están dispuestos a nombrarme, porque en realidad no me nombraron. Entonces, ¿no sería continuidad? No, pues, no, nunca es un gobierno de continuidad del otro. Pero es lo y que además, está planteando el presidente. Bueno, está bien. Yo lo quiero muchísimo, él me quiere mucho. Y claro, es más de continuidad que si saliera electo Jadwe, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero ahora la sondearon también para ser... Yo creo que al final cada persona le va poniendo su sello. Adicional, usted sí que la sondearon para ser ministra del Interior esta vez. Si usted hubiera sido ministra del Interior, ¿habría actuado como el ministro Pérez respecto de los casos que están hoy día en la acusación constitucional, paro de camioneros, episodio de Pío IX? En el episodio de Pío IX probablemente me hubiera ido al tiro a ver qué es lo que había pasado y haber exigido todo lo que se requería. En el caso de los camioneros es complejo porque al final nadie sabía en qué podía terminar un paro de camioneros. O sea, paro de camioneros en Chile es un tema súper complejo. Y además... tengamos claro de que lo vienen pasando muy mal en el sur hace mucho tiempo. O sea, ahí que tienen derecho a quejarse, tienen derecho a quejarse. O sea ha habido personas muertas, ¿cree baleadas, que hay quemadas. Bases para una acusación constitucional? No, yo creo que porque no. Porque esos son los argumentos que se no, le están dando. No, yo creo que eso no hay ninguna base, pero esto es una acusación. O sea, ya... Mire, cuando... A ver, el que... la Comisión Constituyente haya tenido más votos que el apruebo es una muestra de lo que la ciudadanía está pensando de los actuales políticos. Y yo adhiero a esa, a esa visión. Eso es lo único que puedo decir, ministra, sin herir demasiado. ¿Usted votó por Jacqueline Fernández del Perique para presidente de la UDI? Yo creo que yo no voté. No recuerdo. No voté. Ministra, no sé si le estaba diciendo ministra, alcaldesa. Evelyn. No, yo no voté por ella. No, ¿quién votaría? No, pero no votó o no votó por ella. No recuerdo, no, yo creo que no voté. ¿Pero usted ha dejado de votar muchas veces por la presidencia de su partido? Parece que sí. Es revelador. ¿Y qué le ha parecido la conducción de Jacqueline Van Rysselberghe? Porque ahora la UDI está en una situación bien complicada. Miren, la UDI está en una situación complicada de la cual va a salir. Pero yo lo único que quiero señalar es que no tengo demasiadas ganas de ser comentarista de lo que pasa en los distintos partidos. A mí lo que me encantaría es más bien referirme a aquello que me ha impulsado a lanzarme, porque...
Yo tengo claro que no soy una UDI típica, para nada. Probablemente tampoco soy Renovación Nacional típica y probablemente tampoco Evópoli típica. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente que está en los partidos. Uno al final está en algún partido y en algunas cosas está de acuerdo, en otras cosas no. Y sí creo que nuestro país merece respuestas bastante prontas. O sea, a mí lo que más me preocupa hoy día es que todas esas personas que fueron a votar, mucho por primera vez, la verdad es que no sientan que lo que viene, que lo que sucedió fue un tongo. Y que fueron a votar y que se hicieron ilusiones de que las cosas iban a cambiar y que nada cambia. Creo que eso es lejos lo peor que nos podría suceder como país. Porque la violencia perfectamente puede volver. Yo creo que hemos llegado a lo que hemos llegado por una suma de errores. Para mí, todo el tema de... Bueno, la falta de equidad es obvia, ¿no? Es obvia. Pero también es muy obvio el abuso que han tenido o que hemos tenido las personas que hemos detentado poder en el sentido de que no se hayan castigado suficientemente rápido y suficientemente fuerte todos los distintos tipos de abusos que han habido, que son robos en el sector privado, en el sector público, en carabineros, en ejército, que son aprovechamientos, cuando uno ve que el hijo de, la amante de, la ex amante de, el hermano de, el hijo de, están todos en los puestos públicos, que la gente entra no por sus méritos, sino por sus relaciones. O sea, nosotros hemos tenido demasiados episodios que hemos dejado pasar. Y eso ya no es un problema de un partido, y por eso que en realidad a mí me encantaría poder hablar de qué es lo que viene o qué es lo que yo creo que tiene que venir en Chile para poder salir de este momento tan delicado. Hagámoslo práctico. Hagámoslo práctico. Tienes 5 minutos para hablar de eso. Perfecto. Mira, primero, mayor participación ciudadana. Realmente, si nosotros le pedimos en abril, cuando se hagan las elecciones, yo por lo menos a mí me gustaría que se pusiera otra papeleta en que la gente diga matrimonio igualitario, ¿sí o no? Sí, como ser más una democracia más plebiscitaria. Como la hizo recién Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, matrimonio igualitario, ¿legalizamos o no la marihuana? Eutanasia, ¿sí o no? El destino del 6% de la cotización adicional. A su sector no le va a gustar nada, no le gusta nada esa propuesta. Bueno, eso es lo que yo haría. Bueno, por eso que justamente cuando yo dije que me había levantado una candidatura, es porque de verdad yo he tenido posturas distintas en muchas cosas y creo que además, a la larga, lo que está viviendo en Chile se acerca mucho más a lo que yo siempre sostengo. A ver, está interesante la idea. Interesante. Segundo, mujeres. Sí, igualdad eso, real, ya. De verdad. ¿Cuota qué? ¿Cómo? Cuota, discriminación en todo, en las empresas, en todo, directorio, en todo, en sector todo, en la privado, Corte Suprema, en la Contraloría, en todo. ¿Empresas privadas? Por lo menos durante un tiempo, privadas también. ¿Universidades? Todo, todo. Todo, todo. Y probablemente esta sea una medida pasajera, no para siempre, pero si no apuramos un poco el cambio cultural, no va a pasar nunca. Yo quiero señalar, por ejemplo, que en la Municipalidad de Providencia muchos de los puestos más importantes son mujeres y además al puesto más importante de todos, que es la administradora municipal, la que me reemplaza, la contraté estando ella embarazada. Y después tuvo un segundo hijo. Muy bien. Y no pasa nada. Tercero, equidad. Equidad de verdad en todo, no solamente entre mujeres y hombres, lo cual además incluye la meritocracia. Y vamos viendo, no puede ser que todos los directores de empresa... ¿Cómo se incluye la meritocracia por ley? Concurso público en cualquier persona que quiera entrar a una municipalidad a trabajar o al sector público, efectivamente concurso en que tú no sepas cómo se llama ni cuál es el RUT ni nada. Ya. Con un concurso, ¿no es cierto? Sí, meritocracia también significa sacar a aquellas personas que no están haciendo el trabajo en el sector público. Me encantaría, bien difícil, sí. Bueno, pero Marcelo, si es candidata. Sí, no, obviamente. Tenemos mucha gente que efectivamente entró solamente por pituto y no tiene nada más que ofrecer que su parentesco con alguien. Eso es así. Sí, ahora, no es fácil echar a alguien del sector público. Después, Poder Judicial y entes fiscalizadores con total
¿cómo se llama? Independencia. Porque cuando tú tienes que al fiscal nacional, al contralor y a todos los ministros de la Corte Suprema, por ejemplo, lo propone el presidente y tiene que votar el Senado, díganme ustedes cuán independientes son cuando, por ejemplo, tienen que juzgar a una persona que es parlamentaria, uh-huh, o alguien que pretende ser ministro de la Corte Suprema, o alguien que pretende ser... Uh-huh. Entonces, sin pasar por el Senado. Sí, ni por el presidente. Ni por el presidente. ¿Pero de dónde sale esa gente entonces? ¿Cómo? ¿Tienen que venir de Marte? ¿Por qué? Bueno, generalmente lo que hacen otros países es que existen comisiones que se dedican a esto. Comisiones, otra, que eligen, digamos, quiénes son esas personas. Eso existe. Claro, pero ¿cómo se nombra la comisión? Porque si no pasa a ser lo mismo que el Senado, digamos. Es otra, instancia. Ya, pero en algún momento dado se llega a que algún poder de la República vice los candidatos a determinados puestos mayores, como hoy día se hace. ¿Cómo? Porque una cosa es cómo llega el candidato. No lo puede proponer la Suprema. ¿Quién podría entrar a la Suprema? No puede ser una quina. No, por eso le digo. Una cosa es que el problema se resuelva mejorando el proceso de selección de candidatos. Pero la pregunta es, ¿usted terminaría con que esos candidatos elegidos en forma incluso prístina y con concurso, si quiere, pasen por el Senado? Sí, lo eliminaría totalmente. Creo que efectivamente necesitamos en el caso, por ejemplo, de la Contraloría, además, yo creo que debieran ser 5 miembros y no una persona con el poder que tiene el actual Contralor. O sea, tienen que ser mucho más, tienen que ser como colegiados, ¿no es cierto? Así que sí, yo eliminaría que pasen por el Senado, absolutamente. Alcaldesa, usted ha nombrado varias veces que su modelo al que mira es Alemania. Alemania tiene más intervención del Estado y eso se basa en que tiene más dinero porque hay más impuestos. ¿Usted estaría dispuesta, primero, a que el rol del Estado creciera y, segundo, a financiarlo con más impuestos? Pero obviamente, no es que esté dispuesta, es absoluta y totalmente necesario. ¿Reforma tributaria sí? Sí, pues. Pero además, díganme ustedes, ¿en contra de qué reforma tributaria he estado yo en mi vida? La única que estaba en contra fue una porque estaba mal hecha. Pero su sector está en contra de una reforma tributaria ahora, no, especialmente. ¿Y qué propondría en reforma tributaria que fuera la empresa? Primero, todas las exenciones. Las exenciones son 9.000 millones de dólares. 9.000, acaba de hacer un informe, ¿no es cierto? Ahora, como contraparte de mayor gasto, quiero decir al tiro, tiene que venir un control muy fuerte de la calidad del gasto, porque la robatina en el sector público y en las municipalidades son increíbles. Recuerden ustedes el caso que me tocó a mí misma señalar, que fue el de las luminarias, ese fue el último. Resulta que nosotros licitamos luminarias y me pareció raro que de 10 empresas llegara una al final. Y dije, ¿sabes qué más? No vamos a asignar, se retrotrae todo, vamos a una segunda licitación. Me salió exactamente la mitad. Bueno, más impuestos. La mitad. ¿Usted mantendría el Estado subsidiario? No, no tiene por qué la Constitución empezar a pronunciarse sobre si es subsidiario o no. No es materia constitucional. La Constitución tiene que ser neutra. Quizás en su minuto fue importante porque veníamos de una etapa en que estábamos llenas de empresas, ¿no es cierto?, estatales, llenos de empresas estatales. ¿Cuál más quebrada que la otra? Y además, todo con lo mismo que pasa hoy día con los políticos, todas llenas de personas de determinados partidos que tenían pega. Evelyn. Pero hoy día eso ya no es necesario. Nosotros vemos, por ejemplo, el Banco Estado, que lo ha hecho bien, que se ha preocupado de cosas que otros bancos privados no se han preocupado. Así que no, yo creo que... Por eso que me encanta poder conversar. Deme dos momentos. Dele nomás, 2 minutos más. Ya. 2 minutos más. Mayor poder y mayor equidad entre regiones y entre municipios, uh-huh, obvio. Eso no significa una forma nueva de... No estoy pensando en un Estado federal. No, un federalismo, no. No, okay. No estoy pensando en un Estado. Está pensando en darle más atribuciones a la región. En un unitario, pero donde muchas de las atribuciones que hoy día tiene el poder central debieran ser probablemente más bien en macroregiones. Y finalmente, hay que revisar bien el sistema político. Porque un sistema político en que es electo un presidente con segunda vuelta, que significa obviamente mayoría, porque eso, para eso es la segunda vuelta,
pero que después se enfrenta con minoría en ambas cámaras y no puede llevar a cabo su programa, eso no tiene ningún sentido. O sea, yo no sé, este presidencialismo con una votación, digamos, proporcional, en que además no hay ninguna norma de representatividad, o sea, una... O sea, ¿está pensando en semipresidencialismo? Puede ser, sí, semipresidencialismo y una sola cámara. Esas son una sola cámara. Ah, tiene hoy muchas reformas, alcaldesa. Sí. Evelyn, en todas las propuestas que le he escuchado, siento como un cierto tono antipolítico, cosa que es una normalidad en estos días, porque usted plantea que una cierta democracia más directa, que no pasen las nominaciones por el Senado. ¿No hay un peligro en hablar en contra de los políticos? Yo sé que usted ha sido política durante mucho tiempo. Sigue siendo. Y creo que se puede acrecentar ese discurso. No. Yo creo que hay que reforzar los partidos políticos a como dé lugar. O sea, realmente tenemos en este momento, ¿no es cierto?, un descrédito de la política que es brutal. Pero tengamos claro que la democracia no es posible sin partidos políticos. Sí. Por lo tanto, lo más probable es que requiramos también mucho mayor normas hacia los partidos, mucho mayor democracia interna. Probablemente, ¿no es cierto?, alguna norma de que si nos sacan, no sé, cierto porcentaje, 3%, 5%, no puedan elegir diputados, pero ojalá, digamos, que los partidos puedan renovarse con las figuras que salgan ahora de la Comisión Constituyente, porque de verdad necesitan... ¿Pero que iban a ser políticos? No, si la política también se puede hacer bien, pero quizá vamos a tener que pensar, perdóname, sí, al tiro, vamos a tener que pensar también, yo no estoy diciendo que esto es lo que yo piense, pero creo que hay que buscar los pros y los contras de que en realidad en vez de votar por personas se vote por partido, como es en otros países. Sí. Una última pregunta antes de entrar a lo que conocemos como minuto de confianza, donde usted también puede hacer su minuto de confianza. Allá. Si tuviera que si el presidente le pidiera una recomendación hoy, una recomendación después de todo lo que ha pasado en estos últimos días, ¿qué cosa le diría? Mayor gasto social en este minuto. ¿Abrir más la billetera? Mm. Yo sé que es difícil. Yo sé que no alcanza para todo, pero yo creo que tenemos que hacer cosas muy rápidas en que la gente note alguna diferencia pronto. Porque yo siento que ha habido como un segundo aire en que la gente fue a votar y hizo un acto de confianza en nosotros los políticos. Y creo que defraudar eso puede tener consecuencias muy graves. El minuto de confianza tuyo, Francisco, partes. Sí, bueno, a propósito de eso, mi minuto de confianza tiene relación con el nuevo retiro del 10% de la AFP. Yo creo que si nosotros vemos las declaraciones que se hicieron en el primer retiro, fueron muchos los políticos que dijeron que esto era por una vez y sin embargo ahora tenemos el segundo retiro y tal vez después venga el tercero y el cuarto y tal vez vengan todos los retiros posibles. Se ha dicho también que el primer retiro no significó nada, cuando los efectos del retiro lo vamos a ver en muy largo plazo. Por lo tanto, no sé si la única forma de medir esto era el comportamiento de la Bolsa de Comercio, me parece que es una miopía. Yo creo que efectivamente se requiere gasto social, se requiere probablemente aumentar el gasto social, pero sin embargo el daño que se le ha hecho a las pensiones y el daño futuro, esto lo vamos a ver en 20 o en 30 años más, digamos, va a ser muy grande. En ese sentido yo creo que ya está prácticamente perdido, es probablemente que los votos de la oposición y el oficialismo sean pero muy mayoritarios, pero sin embargo hay que darse cuenta que los efectos de esto los vamos a ver en el largo plazo. Muy bien. Matilde. ¿Yo? Mi minuto de confianza es para observar. Yo propondría observar cómo les está yendo a los colegios que están volviendo a las clases presenciales. Hay 261 colegios de más de 900 que han pedido el reingreso al Ministerio de Educación, que ya comenzaron en distintas fórmulas, la mitad de un curso ciertos días, la mitad en otro, todos con muchísimas medidas sanitarias. Yo estaría atenta a lo que va a pasar en esos colegios, porque la mayoría de esos establecimientos son particulares o particulares subvencionados o pagados. Pero hay que generar las confianzas en todo el sistema. El ministro creó una comisión donde tal vez no estén todos los actores,
podrían estar todos los actores, y esa comisión tendría que estar bien atenta a ver cómo se está realizando esta vuelta a clases, si tienen la suficiente infraestructura como para generar las mismas condiciones en que están volviendo los colegios particulares en materia de salud, sobre todo para generar esa confianza que necesitamos. Yo voy a ir ahora y tú terminas y cierras, Paula. Yo quiero, sí, la alcaldesa, sin duda. Yo quiero hacer un paralelo, digamos, de alguna manera, a mucha de la de la autosatisfacción por la situación de la pandemia en Chile, viendo lo que está pasando en Europa de nuevo. Han aumentado los rebrotes, hay confinamiento en una serie de países que ya los tenían prácticamente liberados. La primera vez dijimos que habíamos aprendido y no aprendimos nada, según lo que se estableció. Tenemos una cantidad enorme de muertos y una cantidad enorme de enfermos contagiados. Yo propongo que esta vez se hagan cosas en serio, desde el punto de vista de aprender de lo que se viene más adelante. Aplicar humildad, tratar de no compararnos siempre saliendo mejor, el mejor del curso, si es que no es necesario y no aporta nada. Pedir ayuda, si de pronto se necesita pedir ayuda a otros grupos, otras personas o alguien que pueda colaborar en eso. Compartir datos y abrirse a una serie de otras opiniones antes de creer que porque estamos en los últimos datos relativamente bien, esto se acabó. Así es que ojo con Europa de nuevo, porque no puede pasar dos veces lo mismo. Paula. Bueno, con el primer retiro del 10% hubo 500.000 solicitudes de madres pidiendo que se les retuviera a los deudores de pensión alimenticia parte de su deuda de ese fondo. Pero resulta que hubo algunos de estos hombres, digo hombres porque en general son hombres, la gran mayoría de los casos, que decidieron no pedir el 10% justamente para que no se los retuvieran. Bueno, esta semana avanzó una moción, un inciso adicional del diputado Vlado Mirosevic y el diputado Alejandro Bernales, justamente para que sea ley y que sea efectivo que el juez pueda forzar el retiro tanto del primer 10% como del segundo 10% si es que se aprueba durante el plazo de un año para aquellos hombres que no han pagado la pensión alimenticia de sus hijos. Me parece que es muy importante, esto tiene un apoyo transversal en este momento, que salga adelante, que se convierta en ley, pero sobre todo creo que el Estado tiene que no conformarse con esto. Esto es una aspirina, un parche curita a un problema gravísimo que vimos a raíz del 10%. Esas filas de madres con niños esperando que les dieran su dinero. El Estado no puede seguir haciéndose el leso, mirar para el techo. Esas madres no se lo merecen y esos niños mucho menos. Alcaldesa, usted dispone del último minuto. Bueno, como creo mucho en la participación ciudadana, enormemente, quiero contarles que vamos a hacer un panel de discusión con nuestros vecinos, donde ellos puedan ir diciendo qué es lo que esperan de la próxima constitución. Vamos a ir poniendo distintos temas donde ellos nos puedan ir opinando. Pero además, lo que quisiera hacer es que lo hagamos en Providencia, pero lo hagamos también con alguna otra comuna para contrastar qué es lo que sucede en una comuna que tiene más medios como Providencia y otra que me tinca que podría ser La Pintana, no sé. No he llamado todavía a Claudia Pizarro, que es la alcaldesa, pero creo que el que podamos discutir comunas distintas, con realidades distintas, los mismos temas, y después juntar a la gente y que puedan discutir entre ellos, creo que puede ser una tremenda un tremendo aporte, ¿no es cierto?, a lo que es la participación ciudadana, que yo de verdad creo que la necesitamos con urgencia. Una tremenda duda. Cuando usted dice que se le pediría al presidente que abriera la billetera fiscal, ¿qué le pediría? ¿Más IFE? ¿Que lo extendiera? ¿Qué le pediría concretamente? Que lo extendiera, básicamente que lo extendiera, y hay algunos grupos que han quedado bastante fuera. Son grupos pequeños, pero hay que tratar de buscarlo. Tengo claro que la situación financiera del Estado es muy compleja. Alcaldesa, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, gracias por haberme permitido hablar de temas de fondo, de verdad, se lo agradezco mucho, porque hasta ahora en general ha sido que por qué he tenido la osadía de lanzarme. Muy bien, y muchas gracias, nos encontramos con Tolerancia Cero la próxima semana. Chao.